Los Corillo, esto es Sancocho, ready to go. Estamos aquí desde Dallas y estamos, mm. mira, nada más y nada menos que con Armando Sánchez en la casa. Yeah. <laughs> oye, el el Armando. Pushu, ¿Tú me entiendes? Estamos activos. Oye, estamos que, activos. Armando estuvo aquí los otros días por catazo, pero nosotros dimos oye, papi. Mira, nosotros pasamos también contigo. Que vamos a ir para Dallas a hablar contigo sí. ahora. <laughs> Esa es la que hay. Oye, Armando, ¿estás bien? Súper contento de estar con ustedes. Como siempre, es un gusto. La otra vez estuvimos con ustedes allá en Puerto Rico, en PR, en nuestra isla. Así que, qué bueno tenerte aquí en casita, aquí también en Dallas, en mi segunda casa. Aquí la en estamos Dallas. pasando bien, la estamos pasando sí, sí, nice. Pucho siempre. me llevó ahí a Guara, Guara, ¿cómo es? Whataburger. Lo llevé a comer a Whataburger. Whatab ¿Sabes qué? Nunca he ido embuste. No sé por qué. En cinco años nunca he ido. <laughs> no. Pucho me dijo. Soy icónico digo. aquí en Texas. Sí, ¿verdad? Como es. Texas sí, sí, es como Texas como Roadhouse. Como quien dice In-N-Out. Bueno, In-N-Out es de California, Ajá. Sí. pero aquí hay mucho In-N-Out también, pero eh, Whataburger es como que aquí de Texas. Sí, ¿verdad? sí, así sí. sí. Pucho me, me dijo, no, no tienes te... que, que, no, que ir para allá porque esto es de Texas, esto es lo mejor en Texas. Y fuimos. Fuimos caminando, con... fuimos caminando. Fuimos caminando. <laughs> fuimos caminando. estamos comprometidos para comer allá. Sí. Literal. Yo oye, no soy muy fanático de, lo, de, la, de los hamburgers. Oye. Es la razón por la cual nunca he Ah, pues ya, ya, ya. No como muchos hamburgers. Pero el, sé el, que, que el, es lo mejor. El, que, el, ¿Qué más tú comes? Bueno, estoy tratando de comer un poquito mejor ahora porque es que cuando empieza... Yo soy joven. Tengo 35 pero cuando empiezas a agarrar un poquito más de edad, ya. la barriga eh, no, no... No coopera, no, no coopera. coopera. Así dice, que vamos a tratarla bien, vamos a darle cariñito. Ya, André. Ok. Mira, vamos allá. Nuevo proyecto. Voy a buscarle el nombre ahí. Bueno, aquí es que, papi, lo he hecho mal. No quiero decirlo mal. Sopla Vida, lo dije bien. Sopla Vida. Sopla Vida. Ok. Este es nuevo proyecto que estás trabajando. ¿Por qué este nombre? ¿Cuál es la vuelta que estamos haciendo? Mira, Sopla Vida es el nombre de una de las canciones. Ok. Y okay. esta canción es sumamente especial. Y es que, bueno, eh, esta canción fue escrita por eh, eh, Julián Collazo, de nuestra Iglesia Gateway en español y de la Iglesia Verdad eh, en inglés también, y Genoc, que es un muchacho borigua ah, no. que ustedes duro. conocen también, que sí, está viendo por acá. Él y yo, entre los tres, escribimos esta canción. Lo más interesante es que esta melodía la teníamos hace ya, yo te diría, 2019, antes de la pandemia, Julián y yo. Tenemos, eh, nos reunimos a escribir una canción acerca de... Y era como que soplo de vida o sopla vida. Y tenemos como una melodía. Y habíamos empezado, no la canción, pero era otra canción. Y lo que, se, lo que sobrevivió de, de esta canción sopla vida fue literalmente el título, sopla vida. Y bueno, pues eh, ya eh, viendo todas las canciones que tenemos para el disco, ahí empezamos a... Uh, Julián me dice: Hey, hay una canción que empezamos a escribir y nunca la terminamos. Mm. Así que cuando fuimos para atrás, vimos la melodía y empezamos a escribir, pero quizás con algo más fresco. Y ahí eh, caímos con esta canción Sopla Vida. Y ese tiempo, como que como ustedes reconocen, como que diantre. Esta canción necesitaba este tiempo de espacio uh -huh. para ahora, cuando la retomamos, pues como que salió algo que ustedes dicen. Diantre. Así es. Fue la última canción que escribimos y fue la canción que. De, nos dimos cuenta desde el principio que iba a ser el nombre de del André. disco. Es duro. Eso es brutal. Y eso, tú sabes que, que yo también conozco un cantante que, por ejemplo, empezó a cantar algo, paró. Y después hizo la otra parte como que, y después, en lo mismo que él estaba cantando, como que se contestaba. Uh -huh. Era como una canción de su background y después van a ir contestándose el mismo. Y pasaron un montón de años a lo que él hizo de nuevo. Y fue como que claro algo de. bien impactante para su vida. Eso es bien interesante. Y es que yo he descubierto que muchas veces ponemos canciones en, en stop porque es que Dios quiere hacer cosas entre medio de, de ese tiempo. Wow. Yeah. Y, y esta canción Sopla Vida, pues tiene un testimonio que... Entendí de que desde el 2019 hasta ahora, eh, pues ahora entiendo por qué la, esta canción no la habíamos terminado y es que Dios tenía que hacer tantos testimonios y tantas cosas lindas que ha venido haciendo durante estos pasados meses y ahí les contaré. Más o más, más Bueno, pues ¿sigurás? mi esposa Jennifer y yo estamos esperando una criatura. Pues Oye, tú, ¿tú? Uh -huh. No, pero ah, son bien buenos. Yo, yo estoy en la misma. Mía, ah, yo sí. estoy en la misma. Yo estoy en la misma. Yo no, yo no. Los Sánchez van a París. Sí, 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 Oye, pero son bien bonitos. Era mucho, mucho y rápido dijo. A mí no me miren. No, no, a mí no me miren. No, no se no. pega, Puchu. Pero no, que no se pega. Tienes no que, se que pega. estar casado. Primero tienes que unirte al club de los casados. Bueno, yo espero sí, yo sí, bueno. ya. Armando, tócalo ahí para que por lo menos se case. Tócalo. Bueno, ya, vamos por una sierva. Amén, amén, amén. No, pero en verdad que es bueno. Pero también lo que estábamos hablando era que, ¿verdad? El testimonio de que al principio, o sea, ustedes estaban intentando, pero no, no fue así de fácil. Así es. Mira, llegamos nueve eh, años de casados. Yeah. Eso es lo que tenemos, nueve años. Nos casamos en junio 7 del 2014, eh, mi esposa Jennifer y yo. Entonces, pues, el primer año lo habíamos evitado, pero eh, desde el segundo año comenzamos a intentar tener hijos y nada pasaba, nada pasaba. Entonces, cuando nos mudamos acá a Estados Unidos, eh, decidimos hacernos unas pruebas porque ya llevamos, cuando nos mudamos, ya llevamos cinco años, nueve menos cinco, cuatro. Así sí. que yo decía, bueno. Ya cuatro años es suficiente como para que... Sí, sí, para hijos. Claro. Y mi esposa se hace unas pruebas y Jennifer salió bien. Ok. Y yo, bueno, pues matemática sencilla, dice. Claro. Si entre dos hay uno que está bien, pues el otro es el que algo pasa. Uh -huh. Y cuando me hago un chequeo, el doctor eh, determina que yo tengo un problema grave y no puedo ser padre. Ya. Yeah. Esa noticia. Pero recuerdo que Dios me dio un, un sueño esa misma semana. Eh, que me dan la, no, la noticia. Eh, creo Recuerdo que la, la prueba era como un jueves y lunes. Yo tengo un sueño y estoy en este cuarto en el sueño y veo como tengo un niño en mi falda y, 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 y está esta, esta señora vestida de blanco como una enfermera y me dice, qué lindo tu hijo. Y yo le digo, no, yo no puedo ser padre. A todo esto yo no sé los resultados. Sí, no, obliga. Ah, ok, okay. no sabes Yo no me, había, perdóname, yo no me había hecho la prueba. O sea, fue o sea, un tú, sueño. Tú, tú, yo tú... sabía que tenía eh, eh, la cita con el doctor el jueves. Pero tú con la matemática, si te puedas salido bien, pues soy yo. Pues soy yo. Y en el sueño, yo digo, yo no puedo ser, yo no puedo ser padre, yo no puedo tener hijos. Y ella me dice, no digas no a la bendición que yo te di. Y ahí Ajá, yo supe, uh, wow. espere, este sueño. Y cuando se viera, era un niño con la cara. De Jennifer era igualito, gracias a Dios que se parecía a su madre. Y entonces, nada, me pregunta el nombre y de más adelante no sabemos si es un niño o una niña todavía, pero Dios nos da el nombre en ese sueño. Pero todo esto para decir que en este transcurso del disco venimos orando y estamos listos para hacer un proceso que se llama in vitro y lo íbamos a hacer en Brasil mm. porque en Estados Unidos es bien costoso. Mm. Eh, tú puedes... yo, yo pensaba que era más costoso en Brasil, porque viste no, Brasil. Es... Yo te es bien Aquí costoso. en Estados Unidos y en Puerto Rico también, ¿verdad? 25 mil dólares fácil. Que tú Entonces, me dices. Es wow. un proceso muy pero eso es para coger el espermatozoide tuyo y lo óvulos y óvulo de los afuera Ajá. los fecundan afuera y los introducen en, 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 en Jennifer. En Jennifer. Exacto. Okay. También lo que se llama eh, eh, inseminación es lo mismo, pero lo fecundan adentro. Eh, toman el espermatozoide, el óvulo y lo fecundan adentro. Aquí no. In vitro es que lo fecundan afuera, los congelan, los literalmente hacen el bebé afuera y luego eh, ponen el bebé para que para ver si el bebé se adhiere a, la, a las paredes y, y, y puede procrearse y y, ¿verdad? y comenzar a, a nacer dentro de la barriga, que no es garantizado. ¿sabes? Es un proceso que tú gastas 25 mil mm. dólares sin ninguna y no te garantía. wow Entonces, estábamos listos para hacer eso. Listo. Y la semana de la grabación del, del álbum, eh, mi esposa se enferma. Yo me enfermé. Yo grabé ese, ese es otro testimonio. Yo grabé ese disco enfermo. Yo, yeah. no, yo tenía voz, pero estaba congestionado. Y fue un milagro. Ese día, cuando estábamos cantando Sopla Vida, Sopla Vida, yo empecé a orar en mi mente. Yo empecé a declarar sanidad sobre mi vida. Y digo, Dios mío, yo, sopla vida sobre mí. Sopla vida. Esa semana yo tenía que ir a Puerto Rico eh, y esa semana, aparentemente, cuando hacemos todos los cálculos, esa semana fue que yo embarazo a Jennifer. Yeah. Esa misma semana del evento de la grabación Sopla vida. Así que esta canción tenía su razón. Y definitivamente, cuando vimos, dijimos: espérate, el disco se tiene que llamar Sopla vida porque es que Dios sopló vida sobre nosotros, sopló vida sobre nuestro matrimonio. Ahora nos da la bendición de poder ser padres. Estamos, imagínate, los abuelos, los tíos, todo el mundo con una emoción, <laughs> Jennifer y yo. Ha sido, esto ha sido la mejor noticia. Yo recuerdo cuando me la dijo, eh, yo reía y lloraba a la misma vez. Era como que el gozo del Señor en su máxima expresión. Pero estamos muy contentos y nada, este disco yo sé que va a ser de mucha bendición. Va a estar durísimo. Tú vas a decir algo, porque yo, yo te voy a preguntar algo aquí rápido. No, eso, eh, en verdad está brutal porque, o sea, como que. Muchas veces uno pasa muchos años como que orando por algo, orando por algo, y como que cuando, cuando uno recibe esa respuesta, que tú tienes familia, tienes amigos que son testigos también de, esa, de esas oraciones que te acompañaron ahí, pues me imagino que es un gozo que, que, que debe estar a otro nivel. Es un gozo, Puchu, es una, no. es una bendición. Lo, los otros días alguien me paró y me dice, eh, eh, tuvimos un aborto, intentamos hacer in vitro, no nos funcionó pero tu historia me dio fe, me trajo esperanza. Y yo tuve el privilegio de orar por él y de declarar en el nombre de Jesús que por su llegada, ¿verdad? Somos curados, como uh -huh. dice su palabra. Y decía, Señor, sopla vida sobre él. Uh -huh. y, y yo sé que Dios nos dio este testimonio para levantarle la fe a muchos también, que si, que si están esperando un milagro, Dios no es el Dios de la palabra solamente, ese Dios que vemos le, abrir el mar a través. De hombres y mujeres, ¿verdad? Y, y, y cómo eh, sanó a leprosos, ciegos, recibieron vista. Pero Dios es el Dios que está presente hoy y hace milagros hoy. Mm. Y Muy yo soy testigo eh, ocular y de, con mis propios ojos de que Dios sopla vida todavía sobre las personas. Y entonces, una pregunta, dándole un poquito para atrás, como que a todo este proceso del in, vit in vitro se dice: mm -hmm. ¿Pero por qué usted? Ustedes deciden hacerlo así y no lo otro le fecundar. Porque... Exacto. El doctor allí determinó en la prueba que yo tenía eh, demasiado bajo conteo. Lo, okay. lo normal son 12 millones. Y yo estaba en 4 millones tirando para 3. Ok. Y yo decía, bueno, pero son 3 millones. Uno. Sí, sí, sí. Te... <risa> 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 o sea, tenemos uno nada más. Sí, uno, de tres millones. Entonces, él descubre cuando yo tenía wow. 15 años. Yo recuerdo que yo tuve un accidente. Yo corría eh, patineta. Ok y yo tuve un accidente donde yo me di con la patineta eh, ah. y el doctor en la prueba me dice ve una cicatriz por dentro y es en la parte donde obstruye de que no pase qué era o sea tú en la vida estás pensando que que, que eso A lo es por eso años, literal, literal, no hay, ¿no? Nada. pero cuando hacen la prueba ahí lo ven y me pregunta tú tuviste algún accidente cuando joven y rápido yo supe ah. que había sido ese día porque yo recuerdo que estuve como una semana y media con mucho dolor. O sea que era no, no era normal. Pero tú no fuiste al hospital para verificarte y a nada. Si lo aguantaste, tú bueno. <laughs> es muy, tú sabes, joven, uno dice, pues ese, nada, eso fue un, un cantazo. Es, fue, exacto, eso fue un cantazo, pero sí, no. Hombre. Pero este eh, yo cargué con, con esa esos resultados por muchos años y, y estuve preguntándole al Señor por qué y cuándo se va a dar. Y veíamos a gente tener sus hijos y Gracias a Dios, Dios cuidó nuestro corazón y pudimos guardar nuestro corazón y nos alegrábamos. Teníamos amigos como los de Mir San Marco, uh -huh. eh, Luis Mo Morales, que, lo que le decimos chino, eh, tuvieron su hija eh, Isabela uh -huh. y cuando nos lo dan, yo recuerdo que ellos nos dan la noticia y fue como que mira, estamos embarazados otra vez, pero era como una cara como que sabemos que ustedes están uh -huh. esperando. Yo decía, no es el momento para nuestra bendición, déjanos Disfrutar, disfrutar la tuya ahora mismo. Wow. Y encontramos en ese proceso que cuando tú empiezas a disfrutarte la bendición de otro, Dios te empieza a capacitar para la tuya. Uh -huh. Así que... Y, y eso, eso, eso es bien bonito porque a mí me ha pasado como que, que yo le quería decir a una persona y también son personas que están intentando y tú dices, tía entre como que cuando te diga esto, yo no necesito sé si tan buena noticia. No claro. me siento así. Pero a la misma vez, como que viendo lo que usted, porque tú, cuando tú estabas haciendo estos exámenes... Después tuviste como cuatro años que pues, no pasaba nada, ¿verdad? Pero ya te habías hecho los exámenes. Si no ya me, equivoco. me había hecho todos los exámenes y y, y. y la ciencia decía no. Era ser in vitro, era lo único que iba a funcionar. Pero lo que voy es que también, para mí, bien valiente de tu parte, en el sentido de que tú lo hablas, porque hay muchos hombres que quizás pasan por lo mismo, pero por su, por, por ese orgullo de, no sé, de, claro. de hombría, como de... Oh, yo no, Hay un eso. estigma bien fuerte en eso. Ajá, ese porque eso puede, como que, no sé, bregar con el orgullo del hombre, claro, por decirlo y, así. Y eso viene de los tiempos de, de la Biblia. ¿Cuántas mujeres fueron acusadas? No, tú tienes un vientre muerto, pero a lo mm. mejor no era la mujer, a lo mejor mm -hmm. era el hombre. Entonces, Literal. Eso es, un, es un, un tema tabú don, en la sociedad donde. Pensamos que alguien es menos hombre porque puede embarazar o no. Uh -huh. O que tengo una situación. Esto no es nada que alguien escogió, simplemente un accidente, o a veces es eh, hereditario. ¿tú sabes, uh -huh. nace con eso. Uh -huh. Y yo le digo a la gente, y sobre todo a los hombres, que, que se hagan las pruebas, porque muchas veces, si no sabes eh, eh, dónde está el problema, no vas a saber cómo atacarlo. Sí, fue. Así que yo le doy gracias al Señor que nuestra fe fue levantada y Dios nos. De esta bendición de poder ser padre y que y junto con este, esta criatura nace también este proyecto Sopla Vida. ¿Y cuánto, cuánto, cuántos temas tiene? Este tema tiene seis temas inéditos. Se añadieron Cuánto Te Amo. Y Mi Pastor, que ya fueron canciones que ya yo lancé. Sopla Vida es, una, es obviamente el nombre del disco. Pero hay otras canciones. Ahí está una de las canciones que canté con, con Chamay. Eh, y, y esa canción tienen que escucharla porque. Eh, la primera vez que cantamos esa canción juntos, así en vivo, fue el día de la grabación. El, en, el, yeah, en el soundcheck, madre. en la prueba de sonido. Y era como si lo hubiésemos cantado por 10 años. Yeah. Había, había realmente, como dice su palabra, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Definitivamente estábamos muy de acuerdo y en, el, en el mismo espíritu y en el mismo corazón. ¡Qué duro! Y entonces, tiene, es, ¿tiene esa y cuál, eh, tí, además de ya me sale... El eh, chamay solamente, el, el, el único, único Featuring. Ahí que, que, que va a haber, pero las otras de, demás canciones van a estar muy nice y son canciones donde nos van a llevar a la presencia de Dios. Yo estoy seguro que sí. ¿Y todas son Flow Worship Full o tienes algún tipo de otro? Hay cuatro que son eh, eh, bastante congregacionales, es lo que Dios nos ha puesto eh, en el corazón. Uh -huh. Y otras dos eh, ah, son, version, son estudios, no las grabamos en vivo. Son una, hay una canción así con un poquito más groove. Tiene okay. groovy. Eh, como uno dice, negrura. Mm. Ya, ya. <laughs> Tiene sí, sí, sí. Esa, esa área y otra canción que se, se llama Eres Dios. Esa canción es espectacular que es música de adoración pero un poquito más eh, inspiracional. Ya. Y ¿cuál es la, la diferencia? O sea, con, cuando, dices, cuando dices congregacional es como este flow que está todo el mundo cantando y esa vuelta. Es eh. que el música de, de adoración lo que se concentra es no en uno. Cuando tú tienes música de adoración no 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 implica quizás el estilo. Adoración es donde la adoración no se concentra en ti, donde tú no hablas de ti. Donde tú no llevas la música a hablar de ti, ya. sino que tú quieres hablar quién es Dios y lo que hace Dios y lo que puede hacer Dios, okay. del poder de Dios, que Dios es un grande, que Dios es un Dios bueno, de las maravillas de Dios. Eso es música cristocéntrica donde exalta al Señor. Yo no o sé sea, hay canciones de todo tipo, inspiracionales de testimonio, okay. eh, cosas que tú has pasado, que Dios, que Dios te ha enseñado. Okay. Eh, yo tengo una, una canción que... En las la inspiracionales algún, sí puedes hablar de Dios. Claro que sí, así. porque yeah. es algo, un testimonio que tú viviste eh, eh, que es bien importante. Es que simplemente música congregacional implica a llevar a la gente a ese punto de adorarle a él, no al problema, mm. no a la situación, y menos, menos a uno mismo. Ya. así que es una música que mira yo siempre digo esto uh -huh. todo lo que uno haga tiene que tener buenas motivaciones si dios te pone a hacer música worship y esa es la motivación del corazón porque genuinamente es lo que tú quieras hacer para el señor hazlo okay. si el señor te pone a hacer otra cosa otro estilo eh, y es lo que genuinamente el espíritu santo te está moviendo a hacer hazlo okay. no no hagas nada por la presión de grupo por lo que hace otro, pero, 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 sí, en mi caso, Dios me habló muy claro: Quiero que hagas esto. Entonces, todo lo que uno haga, lo tiene que hacer para, para él. Uh -huh. Y que Él te esté realmente llevando a hacerlo. No porque lo quieres hacer para agarrarle a una masa, o porque quieres eh, pegar, o porque quieres. Simplemente que lo quieres hacer porque estás convencido o convencida de que es lo que Dios quiere que tú hagas. Ya, duro. Oye, okay, te iba a preguntar, como que este, el, cuando. Cuando tú escribes como que para canciones congregacionales, este, ¿tú tienes en mente algún tipo, como que quieres, te, te gusta salirte de, de lo tradicional en cuestión de la propuesta musical? Porque yo, yo me acuerdo de tu primer disco, el, eh, ¿cómo es que se llama? Metanoia. Metanoia. Tú tienes unas canciones ahí que, que, que son rápidas, pero eh, son como que, como, como que como un como un estilo que no no era tan común exacto la de me amas como me amas soy". como soy esa, claro eso que como que son canciones que para, para congregacionalmente no, no era lo típico así mm -hmm. musicalmente pero claro. pero cuando la cuando cuando una propuesta nueva y diferente pues la gente dice pues macho, me gusta como que le entra pues como que ahora con este disco tú sigues con esa línea de que ah pues voy a traer una alternativa musical eh, para esto de, la, de congregacional. O... Claro. Mira, eh, yo me dio la, el privilegio y el, la oportunidad de estudiar música y eso fue algo que amplió, amplió mi mente. ¿Dónde no, tú la estudiaste? Yo la estudié en la Interamericana y de Puerto el, Rico. Yo estudié ahí. Eh, sí, pero eh. no. 100 eh, no no no, no Yo vi. estudié un año ahí. Sí. <laughs> sí. Yo yo siento que aquí hay como gente como de la Yupi, ¿verdad? No, no, no. No, 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 no. no, no, eso no. que Yo llamo Puchi porque ah. Puchi dice que estudió. Eh, eh, no, pero también Puchi. <laughs> yo estudié en la u... No, pero ¿dónde tú estudiaste la otra? Yo estudié en la Yupi también. Ah, la escuela de música. ir a la música. Yo la chavo, yo le digo chicas es una escuela es de una escuela hay, nada, y, nada, y ya, nada. porque hay dos hay dos algo así este dice ah yo estudié en la escuela de verdad algo así ah sí porque la, la escuela libre de música como que hay varias en Puerto Rico pero son como que como que extracurriculares claro la escuela libre de música de San Juan que es la que yo estudié era escuela escuela como la que, oficial ah, oficial sí, la chavos, era chavos, académica chavos. nosotros porque estábamos si tú ahí decías, todo el tiempo no no ¿Viste? ¿Viste? <laughs> pero allí cuando estudié yo entré en el programa de música popular ya yeah. y estudié jazz y otras cosas yo siempre, todo lo que hago, aunque sea el estilo de worship, aunque sea otro estilo más de música inspiracional o música groove, o mm -hmm. todo lo que yo hago, siempre, siempre tú vas a sentir esa influencia musical. Sí, sí. Porque yo cuando escribo las canciones, usualmente cuando yo voy a escribir una canción con alguien, casi siempre voy con la melodía. Es, una, es, uno, es uno de mis fuertes. En, hay muchas áreas. Melodía, gente que es buena haciendo melodía, gente que haciendo lírica, hay gente que haciendo, eh, verificando que la canción tenga teología correcta. Uh -huh. Mis mi dos fuertes es el lírica y melodía. Melodía es el primero y lírica es, es el segundo. Entonces, cada vez que yo hago que implemento una melodía, tiene mi influencia musical. Uh -huh. Entonces, aunque es eh, música congregacional... Un poco más simple, uh -huh. porque busca que la, quizás la música no sea de la atracción, pero siempre tú vas a sentir la influencia. Y en este disco, Sopla Vida, yo recuerdo que en el disco los músicos tocaron impresionante. Y uno de los músicos al final me dice: Yo no sé, yo he grabado muchos discos worship, pero este disco worship se siente bien distinto. Ok. Mm. Y, y yo sabía, porque la, sí. la, la realidad era que, como las melodías de las canciones son mías, entonces, pues. Yo le, yo le pongo un poquito más de musicalidad, quizás, si mm -hmm. se puede decir así. Y entonces pues lo saco un poquito de lo de lo, na, de lo normal. Ya. Yeah. Y pues le metemos un poquito de sazón como De un... sazón criollo. <laughs> sí, porque, ah, como que en lo, lo congregacional más el más en las canciones worship lentas, casi siempre están acostumbrados como que quizás este ciertas melodías los walk, claro. la, casi siempre son iguales, las qué? progresiones. La, los walk. Lo Casi sí. todas las Ay, canciones yeah, de worship yeah, y... claro. o sea, El el verso el segundo verso nice pero coro puente y vamp es un o si sí, tienen tiene tiene. un o por ahí de alguna manera no. sea barrio <laughs> y, para y las progresiones en la mm. música pues son bien sencillas cuatro porque, acordes a veces para, y es para que sean simples para tocar tiene tiene su, tiene su onda y tiene su mm -hmm. propósito como, como vuelvo y dije todo lo que uno haga siempre y cuando Dios esté y que uno lo esté haciendo genuinamente Claro. Tiene, tiene validez. Duro. Por más sencillo que sea. Duro. Este, a eso, Puchu. Ah, le hacemos la pregunta. Sí, espérate, espérate. <ríe> <ríe> ok, la pregunta que tenemos es, mira. Bueno, okay. la pregunta o la observación. Bueno, no, esa es la, la, es una pregunta, una pregunta. La pregunta es que ahí va, ahí va. sabemos que Armando es parte de Gateway Worship. En Puerto Rico. Bueno, va? Ya, estuve, ya estuvieron en Puerto Rico. En Puerto Rico, ¿no? En <laughs> Puerto Rico. Estuvieron ya en Puerto Rico, pero son de acá. Bueno, gateway Worship. ¿No de, de, de Puerto Rico? Gateway, eh. <laughs> no sé qué pasó. Me gateway Worship en Puerto Rico. Quizás algo profético que va a haber un Gateway ahí en Puerto Rico. No sé. El punto es, como que la gente en Puerto Rico, y yo sé que en Latinoamérica, los conoce a ustedes a Gateway Worship como los Avengers del Worship ustedes como madre. que, como que... Se puede decir como la Fania de Worship. ¿La Fania oh, de Worship? Sí. La Fania. Digo la Fania era como que todos los... Eh, tiene total, sentido, tiene o sea, sentido. la Fania okay. estaba... Okay. Fania All Star, porque la Fania era ¿no? la disquera o lo que sea, ¿verdad? Y entonces claro. ahí estaba como que esto es la Ocho, Feliciano, entonces hay en el corrió, Pero entonces cuando hacían la Fania All Star, era como que entraban todos a hacer este, este grupo en el y ustedes como que, como que lo, lo, han, han escuchado esa, 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 Mira, esa influencia. Yo tengo que darle crédito a alguien sobre esa palabra Avengers. Avengers yeah. uh -huh. Sí, esa, esa <laughs> ese, ese, esa palabra Avengers tiene crédito. No, no, ahí, no, ahí. No. Y esa palabra viene de Daniel Calvetti. Okay. Daniel Calvetti, cuando empieza a hacer los eventos de una muestra de amor, mm. okay. y lo hace en Puerto Rico, sí. y empieza a invitar a todos estos cantantes puertorriqueños, Cuablo estuvo, es estuvo otros también. Y empieza a llamar lo, los Avengers. Cuando vamos a Gateway. Daniel, aquí estamos con los Avengers, así que Daniel. Es como el Nick Fury de que <laughs> Daniel Calvetti es el responsable de la palabra Avengers. Wow, yo no lo había visto así, sí. pero es verdad porque antes hacían como que muchos eventos así. En el de... Yo estuve en una muestra de amor que estuvo incluso in... Ingrid también estuvo. Ingrid también Hubieron estuvo uno mu... uno mucha gente y de... ¿Sabes no qué era el chévere, muestra amor? que alguien hiciera cosito. como un Eran eventos? Era un cosito bien grande, por lo menos eh, creo que se hicieron en el Choliseo un par de veces Ajá. y era gratuito. Ok. Y entonces, pues, como que eso obviamente pues, estaba. Pues, iba todo estaba? el mundo a ja sí, sí. Jacobo Ramos, estuvo Alex Campos, estuvo Daniel, estuvo un montón de gente. Qué creo. duro. Ahí una... fue que yo empecé en el ministerio como tal. Daniel ajá, Calvetti ajá. me dio una oportunidad 2015 de sacar la canción Tierra Bendita allí en una muestra de amor. ¡Yandre! Así que eso fue una bendición. Qué duro. Sería chévere si alguien pudiera hacer. Y si alguien está viendo esta entrevista, esta no <laughs> <ahí>? te reto. Te reto. Te reto a que hagan una foto con todos nosotros y los pinten así como los Avengers. Ya, dirá, ya, ya, ya chévere. Tres, eso está un está sí. Así que si tú eres, si tú dibujas, pintas lo que sea, ahí te hago un challenge y ahí le pones un personaje bien. a cada quien. Exacto. Sí, sí. ¿Dónde no tuve a cada quien. Sí, así. a yo 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 sé, ya yo sé cuál es. ¿Eh? ¿Cuál, era el, ¿Cuál era el chiquitito que era como un como un animalito? Amman, Amman. <laughs> Ese soy yo. <laughs> Ay, ay. No, pero duro 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 Entonces, pues, me gusta esto me gusta eh, todo lo que hablamos de lo, de también lo del álbum y que no tan solo es un álbum verdad este es un álbum EP yo estoy diciendo álbum aquí es sí, álbum es, es un EP porque ah, okay. seis canciones son nuevas ocho bueno ocho en total con las dos que se, que se añaden pero sí se, es un EP como ok tal. pues me gusta esto porque más allá creo que habla, más allá de solamente que es un EP para obviamente para la gente para que eh, tengan ese, ese encuentro con Dios mientras uh -huh. eh, adoran, etcétera, a la misma vez como un regalo también para ti de lo que está pasando verdad en tu vida sí, personal, ¿me entiendes? Es. Que, y lo cool también es como que, que hay veces que la gente escribe por momentos ¿verdad? bueno etcétera, o momentos malos, pero qué bueno que también tú escribiste y, y en, verdad, en verdad como que tienes este gran regalo, es como que como tú dices, te, te vas a disfrutar LP más el regalo que ah. tiene ahora mismo eh, eh, un baby que viene literal cambiando. estoy eh, estamos pariendo dos regalos al mismo tiempo, literal, mi esposa está para diciembre wow. eh, 29 pero no sabemos si se va a atrasar o adelantar desde diciembre 29 Tú vas a hasta en Navidad me Navidades de Navidades, papá. Navidades, está ahí. <laughs> y después re. no, y después cuando, cuando, cuando... Y, y, a, y a ver si no estoy despidiendo el año ahí en, en el hospital. Sí, porque yeah, si no está mismo 29, puede ser dos días más, tú te y y el año estoy ahí. cantando. Y, y el yo... día antes y en Navidad, Andrés. ¿no? no, y cuando ah. empieza y son, a crecer... y son dos regalos, Navidad sí, y exacto, cumpleaños. Por no, eso cuando empieza a crecer el baby, después para el cumpleaños es como que ya yeah, <laughs> tres dobles porción. Exacto, me lo regalo Navidad y lo regalo el cumpleaños. Pero sí así que Así como que en un mismo año dos regalos que, que, que nacen. Y siento que es como una palabra de Dios cumplida. Dios nos ha hablado mucho sobre, sobre este año y, y pues, lo del disco pues ya lo sabemos, pero ahora con lo del baby no, nos tiene como unos papás enamorados. Así y, que... y termina también el año como que súper cool. Exacto. Pues bueno, o sea, los últimos dos meses son dos meses buenísimos buenísimo. dentro de, de, de lo que estaba haciendo o sea que brutal Corillo pendiente ahí Armando Sánchez este pendiente de ACP de, de Len Stream o sea bájelo completo tú me entiendes y, y tú buscas ahí buscas todo y las canciones que te gustan tú las compartes chequete esta canción me gustó por esto esto es importante o sea, esto no lo estamos viendo clichosamente esto es importante porque esto nos ayuda ah. a seguir descubriendo gente a, a veces uno piensa que porque tú conoces a un artista y a todos los demás lo conocen. Y no, este, y hay veces que tú puedes conocer. Bueno, ahorita este, no tenemos todo con gente que, que, por ejemplo, llevan años y a veces tú dices: Mira, yo voy a entrevistar a esta persona y la gente no sabe quién mm, es. No saben quién y es. Porque, se de, se, porque nacieron en otra época. Eh, y también, hasta por porque son de otra. Por ejemplo, yo, mi jefa es católica y siempre se ha criado en la iglesia católica. Y cuando yo le estaba hablando de redimido, ella me decía: ¿Quién es ese? Me entiende, como que yo te dice te diría que tú no sabes. Que, exacto, y, y a mí me pasaba cuando yo estaba también. Claro. este, cuando yo no estaba en la iglesia full, yo no sabía quién era nadie. Me entiendes. Cuando yo entré a la iglesia fue que yo entonces empecé a entender quiénes uh -huh. son ciertas personas que a veces uno asume como que ah, ese es el mando, ¿me entiendes? Exacto eso, pero no, como que Gorillo, si tú tienes una canción que te gusta y te ministró, es bueno que también tú la compartas con cristianos y no cristianos, porque hay muchos cristianos a veces que no saben, no saben, o no están atentos a la música todo el tiempo, ni que salieron las cosas. O sea, que cuando te, este pe salga. Es para adelante. Y Así también he... para personas que a lo mejor le están pasando lo mismo que hablamos aquí. Es para adelante. Tú no sabes cómo yeah. le puedes administrar, ¿me ¿entiendes? Claro, claro sí. Y si te sale entre eso no es problema Ah, nah, no, o sea, no, no. Anda. O sea, Dios anda. sopló vida sobre nosotros, pero sobre ti fue un huracán. <risa> <risa> ¡Eh, rayos si Y sopló vida, vida en <risa> abundancia. <laughs> un uh, huracán, huracán. Bueno, querido, estuve en es Sancocho activo aquí con Armando Sánchez. Y nos vemos. Esa es la que ahí yes. se le ama.